Pienso que están ejerciendo su derecho a manifestarse. Lo veo bien. Desde luego, no comparto su punto de vista porque están siendo utilizados, manipulados por los de arriba del Poder Judicial. El ajuste es arriba. Es que los ministros, magistrados, jueces ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios. Y su desempeño es muy precario. Hay mucha ineficiencia y sobre todo no imparten justicia. Se dedican a proteger intereses de corruptos. Son los principales protectores de García Luna. Ahora presenta el exministro Cosío un amparo. Yo lo que considero es que los trabajadores del Poder Judicial tienen todo su derecho de manifestarse y de expresarse. Sí. Y somos libres, nada más que no los manipulen, que tomen en cuenta que era un exceso el que mantuviese el Poder Judicial un guardadito de 20 mil millones. Es un fideicomiso para garantizar privilegios. Entonces, que piensen que esos 15 mil millones van a utilizarse a entregar 2 millones de becas a niños pobres. O sea, que no devuelvan el dinero a la tesorería de la Federación, sino que se etiquete. Entonces, que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra. Y soy un hombre de palabra. Y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario, o se le van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Entonces, no tiene que ver con los 50 mil trabajadores. Preguntarle si entonces esta revisión, no sería una revisión pues a lo mejor fideicomiso por fideicomiso para ver cuál pudiera estar privilegiando a algunos de los elementos y cuáles pudieran estar afectando realmente a los trabajadores. Una real revisión para saber cuáles realmente sí pudieran estar afectando. Sí, es un trabajo de los legisladores, pero no es para perjudicar a los trabajadores. ¿Eso implicaría a lo mejor nada más algunos fideicomisos, no todos? ¿O consideran que...? Es que lo pueden resolver con el presupuesto. La verdad es que con el presupuesto les alcanza. Se resuelve bajando los salarios, sí, bajando las prestaciones para... prestaciones, salarios, o sea, el servicio médico especial para los de arriba, que busquen en los archivos. Estoy convencido de que nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras la mayoría carece de lo indispensable. ¿Cómo responderá el Ejecutivo en caso de que si avanza en el Senado tal cual y continúan las protestas, se pudiera paralizar en este caso el sistema judicial del país no hasta nada, que lleguen a la Suprema no Corte? No pasa nada, la verdad. O sea, no exagero. Hasta salimos ganando. Porque solo están ahí para liberar a delincuentes.